PUBG ayudó a Free Fire. Les explico, Free Fire salió antes de PUBG Mobile. En 2017 PUBG era de consola y junto a Fortnite fueron los primeros en volver el Battle Royale una moda. Pero como todo juego de consola, siempre salen versiones para celular de forma independiente. Para el final de 2017 Free Fire hizo su lanzamiento. Se popularizó rápidamente por ser el único Battle Royale para celular. Pero en marzo del 2018 se hizo público que PUBG tendría su versión para móvil. Mucha gente intentó descargarlo, pero no todos tenían un buen celular. Y en aquel entonces, si tu celular no soportaba el juego, ni siquiera te salía la aplicación. Y en su lugar aparecía algo similar, el único Battle Royale, Free Fire. Y mucha gente dice haber descargado el juego ese año al menos, pensando que era PUBG. A mí me encantó la historia, y lo quería contar en una sección de Dato Curioso con Johansu, o mejor le pongo...